Bueno, pues empezamos. Pues muy buenos días por asistir a esta rueda de prensa que convocamos con motivo de los asuntos que se han aprobado esta mañana en la Junta de Gobierno Ordinaria. De los asuntos que quisiéramos resaltar, por un lado sería el punto número 6, por el cual la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid ha solicitado licencia de obras para la realización de las obras hasta cota cero, es decir, los movimientos de tierra, saneamiento y cimentación, para la cuarta fase del Colegio Público Ernest Hemingway, con un importe de la licitación de 1,5 millones de euros, y lo que consiste son 12 unidades, con lo cual el Colegio Hemingway quedaría ya, bueno, completo y finalizado. Por parte del concejal delegado de Obras y Servicios, se ha analizado el expediente para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento en la vía pública de los relojes termómetros en nuestra ciudad, con un canon mínimo de 25 euros a pagar por el concesionario por unidad y mes. En total, los relojes que tenemos instalados en nuestra ciudad son 10. También por parte del concejal delegado de Obras y Servicios se ha llevado para aprobar los pliegos de condiciones para contratar mediante provincimiento abierto la gestión del servicio de estacionamiento limitado y controlado de los vehículos en la vía pública bajo control horario, con un canon tipo de 38,40 euros plaza y por mes. Es lo que todo el mundo conoce como la zona azul, y lo que se hace, bueno, es para, bueno, volverlo a sacar y en las mismas condiciones, no hay subida de precio. Por parte del concejal de Cultura se lleva Universidad y Patrimonio Histórico, hay una propuesta para dar conformidad a las diversas facturas presentadas por la Universidad de Alcalá para los gastos de las obras de rehabilitación parcial del cuartel del Príncipe para la Biblioteca Central de Humanidades. Es un importe de 161.799,56 euros, es el tema de los andamios, y se remite al consorcio Lagarena para que se abone a la universidad en la cuenta de los cuales ellos disponen. Es un tema de trámite, pero bueno, por conocimiento. Y también llevaban a aprobar el procedimiento modificado y los pliegos de condiciones para la contratación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente de las obras del Centro de Formación de Arqueología en la Villa Romana del Val, en el precio tipo de 300.547 euros. Esto se hace con cargo a las subvenciones que tenemos de los fondos. También por parte del concejal delegado de Patrimonio Histórico se llevaba la iniciación del expediente de contratación de las obras de, bueno, es todo lo que es la acometida de la electricidad para Complutum, con un importe estimado de 115.353,15 euros. Por el área de Desarrollo Social y Acción Ciudadana se ha elevado la mesa de contratación para la adjudicación del servicio de programa de termalismo terapéutico social para personas mayores para este año del 2012, es a favor de la empresa Viajes Siberia, con un importe total de 140.000 euros para un total de 850 plazas, que además recientemente ya han sido el sorteo realizado. Y por parte de la concejal de Turismo se llevaba para aprobar el convenio de colaboración para este año del 2012 entre Renfe y el Ayuntamiento para dar servicio al tren de Cervantes en un importe de 17.600 euros. Deciros que a partir del próximo 28 de abril y hasta el próximo 30 de junio, todos los sábados, disfrutaremos del tren de Cervantes, como ya sabéis, a la salida a las 11 horas desde la estación de Atocha, con un precio de 20 euros adultos y 15 euros niños de los 4 a los 11 cumplidos. Y bueno, pues con todo lo que conlleva el tren de Cervantes, pues una manera más de venir a nuestra ciudad y con el tirón turístico que esto supone. Hasta aquí los asuntos de Junta de Gobierno.